Saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Inside Raiders. Sabemos que hay mucha expectación en torno al lanzamiento de la cuarta campaña, el Apocalipsis del Concilio, y por eso hoy vamos a desvelar un pequeño spoiler. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Sobre Ruido Blanco, una de las misiones de esta campaña, donde explicaremos cuáles son sus peculiaridades y quién mejor para hacerlo que uno de los diseñadores del juego. Hola, ¿qué tal? Soy Hernán Ojuel. Soy diseñador técnico en Mercury Steam. Ruido Blanco es el segundo nivel de la campaña y en él los raiders van a tener que hacer frente a la amenaza de una criatura de la cual os daré muy poquitos detalles, pero que es conocida como Nimrod. En la primera parte de la misión, los raiders tienen como objetivo que el Nimrod abra su cúpula y para que esto ocurra tienen que provocar que haya un sobrecalentamiento. Esta vez, en vez de sobrecargar ningún tipo de maquinaria, lo que los raiders deben hacer es mantener el Aleph en su cuerpo y mantenerse vivos el máximo tiempo posible. Sin embargo, las tropas del Quinto Concilio estarán ahí para evitarlo. Estos enviarán un nuevo tipo de unidades nunca visto antes, los cangrejos de mantenimiento. La misión de estos cangrejos es intentar bajar la temperatura del núcleo del Nimrod. Entonces los raiders tendrán que acabar con ellos a tiempo si no quieren fracasar. En la segunda parte de la misión, una vez abierto el caparazón y revelada la misteriosa entidad Nimrod, este intentará alejar a los jugadores que tienen que acabar su misión plantando una serie de concentradores. Así pues, a medida que el Nimrod se vea más amenazado y los jugadores lo vayan haciendo mejor, va a haber un crescendo tanto a nivel de tropas que vienen como a nivel de ataques que lance el Nimrod contra los jugadores. A medida que juguéis a este nivel, os daréis cuenta que una de las características más definitorias del mismo es que está plagado de agujeros por los cuales se puede caer. Para masterizar este nivel, los jugadores van a tener que aprenderse la topología del escenario y usarla a su favor. Pues hasta aquí este pequeño avance. Ya sabéis, si os ha gustado, contádnoslo a través de nuestras redes sociales. Y como siempre, nos vemos en el Planeta Roto.